Hoy es viernes 15 de diciembre del año 2023. ¿Y qué trabajas? ¿Qué haces? Soy periodista. ¿Cómo llama tu papá? Freddy Alberto Cano y Sasa. El mero nombre, Freddy. Freddy. ¿Y Pero es fallecido. tu mamá cómo llama? Margarita. ¿Y tú vives con quién? Ahorita vivo sola, aunque creo que voy a volver a vivir con mi pareja. Y con mis dos perritos. Vivo sola. He vivido con... ¿Cómo se llama sin apellido? Mi pareja, Sí. Casey, se escribe CASEY. Casey. ¿Es de dónde? De Kansas, de acá de Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo has estado con Casey? Ya más de 10 años, aunque nos separamos hace 2 años y medio, más o menos. Y ahora estamos reconciliándonos. Ahora están conciliándose. Usted que es periodista. Y si no logran la conciliación, entonces ya ensayan la reconciliación. Pero Sí. primero, primero es la conciliación. Ah, yo creo que ya llevamos varias No, entonces no son pareja. Qué pena, pero no son parejos. Parejos, usted Ah. como periodista lo sabe, son dos cosas que están niveladas o del mismo color, el mismo peso, la misma esencia, los mismos gustos. Son parejos. Ustedes son como un poquito disparejos. Parejas, disparejas. Bueno, ¿y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Ah, yo estoy dispuesta a cambiar mucho. Desde hace 2 años y medio he estado en un proceso de transformación, trabajando mucho en trauma. Y pues yo creo que he avanzado mucho, sobre todo Entonces, este si año. está trabajando en trauma, el proceso en el que está es un proceso de trauma formación. Bueno, sí, de trauma formación. Sí, es que el español, los periodistas tienen que ponerle mucho cuidado a las palabras. Sí, pues todo como que en relación a mi pareja, aunque ahorita acabé de renunciar a mi empleo. Yo era videógrafa en Telemundo, pero pues ya como que también llevo 10 años en esta preparación, hice 2 maestrías, un montón de especializaciones, y la verdad yo estoy como súper quemada. No me siento capaz, siempre consigo empleos en los que siento que no se me permite ser creativa, me siento pequeñita. Y pues creo que es como en general que tengo muy poca confianza en mí misma. Ahorita me gustaría mucho como empezar algo que a mí me guste, empezar mi propia empresa en algo diferente. Y me gusta mucho pues como las cosas que tienen que ver con sanación, con psicología, pero ya estudié mucho, entonces me siento como muy desmotivada. Es difícil, como siento sueño todo el tiempo, estoy comiendo más. Y pues a pesar de que he trabajado mucho en mi fe y en muchos traumas muy fuertes que he tenido, creo que mi autoestima está por el piso. La subimos. Sí. Bien alta, pues. Usted me dijo que bien alta. Bien alta. ¿Se la pongo como la de Biden o la de Trump? La de Baite, Pero que la de Trump es más alta. Si quiere, la pongo como la de Trump. no lo de Trump no es autoestima, es narcisismo. Ah, bueno, sí. No, y pues en general, también hace 2 años y medio, pues cuando me separé, fue por algo muy fuerte que pasó en la relación, y desde entonces empecé a tener
como ataques de pánico, que los he trabajado mucho, ya no me dan, pero como trastorno PTSD, que también despertó pues otros traumas de infancia. Y de eso ya ha mejorado muchísimo, pero todavía me queda como un tipsito, que yo estoy acostada o en cualquier momento y me brincan los pies. No tengo que tener como algo en mi cabeza, no tengo que tener como una ansiedad necesariamente, sino que empiezo como a brincar, aunque ahorita que ya renuncié al trabajo y que estoy como muy, no sé qué hacer porque yo ya no quiero volver a trabajar para una empresa, quisiera como armar algo mío, pero me da mucho miedo porque ya no sé, no siento que tenga propósito, no sé cuál es mi propósito, ya siento que más mientras estoy relajada, o sea, me trato de relajar, me brincan mal los pies. Entonces, como que eso también me gustaría trabajarlo si se puede. Sí, vea, a cada pie le amarra una oveja de esas de peluche, una oveja. Y entonces, para poderse dormir fácil, empieza a contar ovejas que saltan, que brincan. Sí, mucha ansiedad. Listo. ¿La quitamos toda o la dejamos un poquito? No, quitémosla toda. Toda, Eso toda. también mucho por comer, entonces estoy como que subiendo de peso. No, me gusta. Listo, quítamela. ¿Qué más vas a quitar hoy que empiezas vida nueva? No, pues empecé como sentir cuál es mi propósito de vida y sentirme capaz de hacerlo porque no sé qué hacer y estoy como desmotivadísima, no sé por dónde empezar. Y sí, siempre tiendo como a empezar cosas grandes y medio las dejo cuando no dan. Entonces, con esto me siento mucho más derrotada porque ya ha pasado por mucho. Vea, Entonces. aprenda de la naturaleza. Usted que es periodista. La naturaleza, mire esos árboles grandes que hace, mire esas selvas. Y si usted mira cómo las empezó, chiquitas. Una semillita que cabía aquí en mi mano, vea. Eso que está ahí es una semilla de un árbol grande. Ábrele así, chiquita, sí, así es chiquita. Lo que pasa es que la naturaleza empieza de chiquito para grande. Las personas quieren empezar de grande para terminar chiquitas. Sí, yo lo que pasa es que como que siento que no me merezco las cosas o que me da mucho miedo. Le quitamos el Entonces, miedo. sí, y y me siento chiquitica, me siento que no soy capaz, que no, pues, que soy inútil, que no soy capaz, que es muy grande para mí. Entonces, sí, Vea, creo eso que de con que es los muy años. grande para mí es relativo. Dígame, ¿de qué tamaño es el COVID-19? Vea, es más chiquito que esto. Y mire Sí. todos los grandes con los que acabó. Es que eso no va en el tamaño. Un culo botella es tan grande como esto. Un diamante, a ver yo cómo le pintó a usted un diamante, se lo va a tratar de pintar. Ya lo hice, lo pinté. Ese es un diamante. Y compárelo con el cuello botella, a ver. Es que eso no va en el tamaño. No sé, o sea, es del tamaño. Yo siento que como que todo, que las cosas me quedan como grandes, entonces me da miedo. Ese miedo lo vamos a quitar ahorita. Vea, Elon Musk. Oiga, señor Musk, ¿usted es capaz de ir a Marte? Claro, ¿cómo que no? Yo voy a Marte. Y voy a mandar primero mi carro para que me espere allá cuando yo llegue. Y mandó el carro. Oiga, señor Musk, ¿usted es capaz de dar cohetes? Claro, ¿cómo los quiere? ¿Grandes o chiquitos? Y ya está haciendo cohetes. Oiga, señor Musk, ¿usted es capaz de hacer túnel en Las Vegas? Ay, ¿qué problema hay? Un hueco, yo lo hago. Y ya hizo túnel en Las Vegas. Oiga, señor Musk, es que otras compañías japonesas están haciendo robots humanoides. ¿Usted es capaz de hacer uno? Claro, yo lo hago y ya lo hizo. Sí. Es que eso usted es aquí. Dígamele, ¿qué es la diferencia a usted de Elon Musk? Él tiene 206 huesos, usted también. Él tiene dos piernas, dos brazos, usted también. Él tiene dos orejas, usted también.
Él tiene dos cuernos, usted también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto. Pensar positivo, pensar negativo. La diferencia. Sí. Elon Musk piensa, yo soy capaz. Y una muchachita que yo conozco en Miami, no digo el nombre, dice, yo no soy capaz. Esa es la diferencia. Pero el resto tienen casi todo igual. Ábrele, pero yo no tengo eso que Elon Musk tiene. Sí, yo sé que usted no tiene eso, pero donde los chinos lo venden de plástico, silicona. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí. Ábrele, el problema es que de pronto los indios me lanzan flechas, me amarran a un caballo salvaje y me hacen correr por toda la pradera polvorienta. De ser mentirosa que los indios ya no hacen eso. ¿Veis que si de pronto me arriesgo y no lo logro, aquí en Estados Unidos me sientan una silla eléctrica, la conectan al tomacorriente, esperan que yo me ponga como un chicharrón bogotano? Usted sabe que eso no es cierto. Ábrele, es que si me meto a hacer esas cosas y no me funciona, entonces la Santa Iglesia Católica me aplica la Inquisición y me torturan santamente para dar gusto a Jehová. Usted sabe que eso no es cierto, la Inquisición ya no existe. Ábrele, es que si no soy capaz, entonces me llevan a la Edad Media, hacen una fogata grande en la manga y me queman viva e invitan a todos los vecinos a que miren. Eso era en la Edad Media. Y además usted no tiene cara de bruja. Entonces, ¿cuál es el problema? El Pues problema está sí. aquí. No está allá, aquí. Sí, yo sé, y eso es lo que quiero Eso es lo remover. que vamos a remover ahora. Ahora le quitamos ese chip. Sí, por favor. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues no sé, ya es como confiar en mí. A ver, hay tristezas. Sí, mucha. Yo me siento muy nostálgica. También me es muy difícil como dejar ir. Tengo mucho miedo al rechazo. Entonces me concentro mucho en las personas que me rechazan o que yo percibo como que me rechazan. Entonces, por ejemplo, pues como que con mi manager que tenía, es una persona normal, común y corriente que está haciendo su trabajo, que posiblemente ni siquiera piensa en mí. O sea, como que, pero yo como siento como que no, que me critica mucho, que no me da como espacio para, o que Que no me no. daba, porque ya usted no está trabajando allá. Exacto, entonces yo me obsesiono como con lo que ella me está diciendo, cómo me lo dice y me siento súper ¿Cómo me lo triste, súper. decía? Usted que es ¿Cómo me lo periodista dice? tiene que poner mucho cuidado al tiempo de los verbos. Bueno, ¿cómo Acuérdese, me lo pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio. dice? ¿Cómo me lo decía? Eso. Pero a ver, yo no conozco tu manager. Pero podemos hacer un retrato hablado, así como lo hacen con los delincuentes en la policía. Ella tiene Ajá. esqueleto. Sí. Ese esqueleto está metido así como en un costal de piel. Sí. Y también tiene un montón de tripas por dentro llenas de aguamasa. Sí, Y tiene una también. tripa gruesa. ¿Usted me está viendo a mí o no? ¿O sí? Y tiene Sí. una tripa gruesa llamada colon llena de caca, popó. Sí. Y tiene mocos en la nariz. Ah, no, entonces ya Sí. sé cómo es su manager. Es un costal con huesos, con tripas por dentro, caca en el colon y orina en la vejiga. ¿Y qué es lo que te pasa con el costal con huesos? Nada, pues es que no sé, no solo ella, sino todos los otros costales de huesos que yo siento como que me rechazan o me critican y sobre todo si tienen como una posición de poder, me obsesiono muchísimo y me da muy duro y Vea, siempre me siento hagamos un nostálgica. avance imaginativo en el tiempo. Una progresión y adelantémonos 100 años y observe cuál de todos esos compañeros y manager está por ahí caminando en las calles. Mire si Ninguno. solo uno está caminando en las calles, Aurelio, ninguno. ¿Y A por qué menos no? que él haga como otra cosa para que la gente viva eternamente. No, eso todavía no, olvídese. ¿Quién se va a querer vivir eternamente con tantos problemas que tiene esta vida? Bueno, sí. No, 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 no vas a encontrar a ninguno caminando. Aurelio, entonces, ¿dónde están? Ve, algunos
están en un hueco en la tierra, por lo menos sirviendo de semilla. Otros los cremaron y están en ceniza que no es la de ellos. Ábrelo, ¿cómo que ceniza que no es la de ellos? No, lo que pasa es que el que crema en el cementerio necesitaba entregar una cajita con ceniza rápido porque llevan a decir la misa. Y él todavía no ha cremado ese cuerpo, entonces él mandó esa cajita. Y la misa y los llantos y las lágrimas fue por esas cenizas de un NN desconocido. Porque es que nadie, ni en Colombia ni en Miami, hacen examen de ADN a cenizas antes de una misa de difuntos. Usted sabe que eso es cierto. O Sí. sea que ni siquiera las cenizas son las de él, son las de otro. Entonces, ¿dónde Sí. quedaron? Unos que llevaron a un viejo cementerio. Vea, esos huesos los han repartido a estudiantes de medicina que fueron. Vea, usted tiene por ahí una calaverita que es que estoy estudiando medicina y no tengo cómo practicar. Sí, señor, escoja una de esas calaveras que están en el patio que nadie reclamó. Escoja una que tenga buena la dentadura. Ahí terminó. Todo terminó. Y usted dejó de vivir alegremente, felizmente, unos años de su vida por estar pensando qué pensaban esas calaveras de usted. Es cierto, muy cierto. No, eso la vamos a cambiar hoy. Bueno. Bueno, hay rabias, enojos. Pues sí, yo me imagino que sí, Me mucha. imagino, pues yo voy a escarbar que sí. Entonces, rabias, enojos. Sí, mucha, mucha. Impaciente. Sí, muy impaciente. Entonces le tengo una noticia si usted es impaciente, si no es paciente. Y la noticia no es buena. Si usted no es paciente, no la dejan entrar a un hospital, no le dan cama ni le dan habitación, porque las camas y las habitaciones de los hospitales son para las personas pacientes. Y usted sabe que es cierto. Sí. Ay, Listo. Hay culpas, remordimientos. sí, muchos. Ah, muchas culpas, ahora las quitamos. Y mandamos esas culpas para una fábrica aquí cerquita de Medellín, en Santa Fe de Antioquia. Hacen culpas de tamarindo, le revuelven azúcar y lo empacan en un papel celofán. Vea, quedan. Vamos a montar un Una fábrica mercado de de culpas culpa. de tamarindo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy que empieza vida nueva? Yo no sé, con que cambiemos eso, yo No, creo que espere ya que hay más estamos. para cambiar. Oiga, en vez de Casey, le consigo un Oscar. No. El Oscar es el que le No. gusta a las artistas de cine. A ella no le gustan los Mario, ni los Víctor, ni los Juvenales. Todas son como tragadas de amor con los Óscares, las artistas de cine. No, yo creo que ya me como que fue un proceso muy largo para como para perdonar y conocerme como en esa relación que ya no quiero como pelearme más por si es de la persona correcta o no. En ese sentido ya tengo como que es, pues si no es, Dios me lo va a mostrar o se va a ir Dios, en el ay, momento. vea, Dios como está ocupado en esa guerra de Ucrania y en esa matazón de Palestina va a estar pendiente de mostrarle a usted un enamorado. No, se lo tiene que encontrar es usted. Él está muy ocupado en cosas grandes. En mí porque siempre estoy con Se congeló la imagen. Si es una llamada que entró, no la contestes. Esperemos a que se descongele. Esperando que se descongele, que se cuelgue la llamada de allá o la de acá. Estamos pendientes de Stephanie, cuya transmisión se congeló, se detuvo.
Entonces voy Como a... que pensando en que la persona en relación y lo único que quiero es como sentirme tranquila, pase lo que pase. Listo. Como la llamada estaba congelada, ¿dijiste algo en este minuto que duró congelada? Ahí se volvió a congelar. Es una llamada que le está entrando. No contestes la llamada. Esperando que se descongele. Tomemos café mientras se descongela. Ya. Hola, oye que se congeló la señal. Ay, qué pena. Yo Ay, creo que fue que... mi. No, y pena, ¿por qué? Bueno, Porque yo creo que fue. continuamos. Espere que vamos a poner a grabar otra vez. Ay, sí, Listo, bueno. estamos grabando, continuamos la llamada que se interrumpió. Bueno, culpas ya las vamos a quitar. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna, ¿Cómo se llama? que Lucía, pero le decíamos Lupe. Y mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Lo asesinaron. Ahora hablamos con él. Nada. Cuando yo tenía 3 años. Entonces tienes padrastro. Mi mamá se casó otra vez, sí, aunque tuvo una relación muy difícil con él y él no fue como una figura materna, tampoco alguien negativo en mi vida. Además de tu abuela y tu papá, ¿quién más murió? Pues mi abuelo paterno, aunque no era muy cercana a él. ¿Cómo Pues así que me quería se llama? Elías. Listo. Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. Bueno, espérate, yo le pongo airplane mode porque nadie molesta. Okay. Voy a comenzar con un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Cuando eras niña o grande, triste o con miedo. Tu papá o la abuela Lupe. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Si estabas pequeña o grande. La abuela o tu papá. Cuatro. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Recuerda ese momento y me lo dices.
Estaba en la casa de mi abuelita y había acabado de tener una pesadilla muy fuerte, en la que no me podía mover. Y salí corriendo de la otra habitación a la pieza de mi abuelita y estaba llorando y gritando y ella me consoló e inmediatamente me quedé dormida otra vez. Aprovechando estás con la abuela Lupe, yo le voy a hacer dos preguntas. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Lupe, la saludo y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Muy linda. ¿Y es inteligente o tonta? Muy inteligente. Muy inteligente, entonces eso vale 5 abrazos, abuela, porque estamos cobrando 5 abrazos a las abuelas que están orgullosas de sus nietas. 5. Pero no abracitos, abracitos lo doy yo a su nieta linda. Abuela, abrazotes, cariñotes. 5. ¿Qué más cualidades, además de linda y muy inteligente, tiene su nieta? Es muy sencilla, muy sensible. Dígaselo. Muy delicada. Entonces, abuela, necesitamos subirle la autoestima a su nieta, ya que está usted tan orgullosa de ella. Su nieta tenía la autoestima muy bajita, hay que subírsele lo más alto que usted pueda, abuela. Hasta el cielo o un poquito más arriba. Muéstrele a su nieta todo lo que ella es capaz. Todo lo que ya ha logrado. Muéstrele lo campeona que ha sido. Póngale bastante confianza en sí misma. Y abuela, póngale bastante motivación. Que sea la nieta más motivada de todas las lindas e inteligentes. Usted que la conoce, que la vio nacer, a ella que lleva sus genes por todo ese cuerpo lindo, ¿qué consejo le da usted hoy, abuela? Que deje atrás la tristeza. Que la retire de una vez, que la tire al basurero. La deja atrás y de pronto la tristeza vuelve y la alcanza. No, que la tire de una vez al basurero. Una tristeza vieja. Si fuera nueva, yo soy el primero que le digo a su nieta, vea, esa tristeza está nueva. Guárdela, que a lo mejor el de mañana tiene un accidente, una calamidad bien grave y estrene esa tristeza. Pero ¿qué va a estrenar si es vieja, abuela? Eso para la basura. Aurelio, entonces que no la guarde atrás. No, abuelita, ¿para qué la va a guardar atrás? Que tires a la basura de una vez. Sí. Y tristezas viejas. En ese espacio donde estaba la tristeza vieja, que pongo una alegría nueva. Y ahí sí queda eso muy bonito. O una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de colores luminoso. Eso queda espectacular. Una muñeca grande, imaginaria, bien bonita. ¿Qué le colocó abuela? El arco iris. No es arco iris de color, no, es en esa noche llena de estrellas. Eso queda de película. Entonces, ahora con eso tan bonito, Stephanie, busca profunda a ver si encuentras alguna otra tristeza o miedo.
¿Encontraste algo? Pues muchas cosas. Observa cuál de esas dos cosas te afecta, te hace sentir mal. Es que son como imágenes. No. Observa si son imágenes de la vida actual o una vida anterior. Cuando era niña. Soy niña. Estaba dormida y Estoy había dormida. muchas ratas en el techo. Hay ratas en el techo. Pobrecitas que tienen que dormir en un techo escondidas de la gente, del ser humano que es tan peligroso. El animal más peligroso de toda la naturaleza no son las ratas. Es el ser humano. Y entre el ser humano hay muchas ratas que roban a los mismos seres humanos. Los pobrecitos animalitos que tienen que estar en un techo. Cuando los seres humanos pueden estar en una cama, bien cómodos, con buena comida. Y esos animalitos tienen que buscar por el techo a ver qué encuentran de comer. Pues yo también. ¿Ya has visto alguna ratica? Observa a ver si ves alguna ratica. Yo te digo cómo Es son. que Son como conejitos, pero con la cola más larga. sí. No les hagas daño, ni los asustes. Porque si se dan Bueno. cuenta que tú eres un ser humano, pobrecitas. Sí. Entonces duérmete y no las asustes. Bueno. Arrurru mi nene, arrurru mi niña, duérmete ya, porque viene la luz del día y tendrás que despertar. Arrurru mi baby, arrurru mi niña. Entonces ahora mientras duermes profunda, ve profunda a otro momento que te afectó. Triste, con miedo o enojo. ¿Qué encontraste? Que estoy esperando a que amanezca. ¿Y mientras tanto vas a dormir? Yo no tengo sueño. Te voy a mandar un poquito de sueño para que te duermas. Ya te lo estoy mandando. Lo estoy poniendo en tu mente. Sueño, sueño, sueño profunda. Sueño profunda. Duerme, duerme profunda. Muy profunda. Y mientras duermes profunda, puedes soñar cosas bonitas o pesadillas que te gusten. Porque hay gente que le gustan las películas de misterio, los videos de fantasmas,
las películas de terror. Hay gente que le gusta. Entonces ya tú decides si tienes alguna pesadilla o algún sueño que te guste. Puedes soñar que vuelas, porque tú puedes volar, tú eres espíritu. Y puedes volar por encima de las montañas, por las llanuras. Puedes ir hasta el universo. Tú puedes volar. Entonces, si no quieres una pesadilla, vete a volar. Vuela profunda. Puedes volar por encima del mar, por la playa. Puedes subir a lo alto de las montañas volando. Puedes acompañar a las águilas en su vuelo. Puedes apostar carrera con algún águila, a ver cuál de las dos vuela más rápido. Y puedes volar también al tiempo pasado o al tiempo futuro. Vamos a tus vidas pasadas. ¿Encuentra alguna vida pasada en la que fuiste feliz? Hombre, mujer o extraterrestre en otro planeta. Puede ser una época vieja o muy vieja. ¿Qué encontraste? No sé, no veo nada. Entonces Pues siente, también. ¿no? Entonces mientras ves algo, siéntelo. Siente alguna vida en la que fuiste feliz, hombre, mujer o extraterrestre. Allí tienes la sensación de ser hombre o mujer. Solo siento como un dolor en las manos. Muy bien. Observa qué te están haciendo en las manos. O si fue que tuviste algún accidente. Es que no veo nada. Los ciegos tampoco ven y ellos sienten. Entonces siéntelo. Si no encuentras nada en el pasado, vamos al futuro. Avancemos en el tiempo. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en que tienes 50 años. Y observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 36. Sí. Muy bien. ¿Sigues siendo feliz?
Estoy tranquila. ¿Y vives en el campo o en alguna ciudad? Estoy en una casa grande, Casa muy grande. grande. Una piscina. Muchas cosas. Tengo mucha plata. ¿Y tienes familia? Sí. Muy bien. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 60 años. Todavía estás joven. Observa si todavía conservas la belleza. Pues para tener 60 años, sí. Todavía te ves juvenil. ¿Y sigues siendo feliz? Sí. Veo que fuiste una persona de éxito, triunfadora. Sí, me siento muy feliz. Entonces avancemos más en el tiempo. 70 años. Esas arrugas que se te ven tienen anécdotas, tienen historias para contar. ¿Te sigues sintiendo bonita todavía? Sí. Muy bien. Avancemos más. 80 años. Ya falta poco para que te vayas. Ya estás terminando tu misión. ¿Sigues siendo feliz? Sí. Bien. Entonces vamos al último momento. Ya te tienes que ir. Ya tienes que soltar ese cuerpo que Pachamama te había prestado. Te están esperando al otro lado. Observa si a este lado te están despidiendo. Pues me van a despedir, estoy dormida. Muy bien. Estoy durmiendo tranquila, dormida. Entonces vete ya al otro lado porque te están esperando. Y observa quiénes salen a recibirte. Sí, papá. Mi papá. Maravilloso. Y ahora que se vuelven a encontrar, ¿cómo te sientes? Me siento feliz. Entonces disfruta ya tu papá, porque dentro de un rato tendrás que volver a la tierra, porque te falta un poquito para terminar tu misión. Pero por ahora disfruta allí la presencia de tu padre. Y pregúntale que si él perdonó a los que mataron su cuerpo. Sí, hace rato. Hace rato los perdonó. Entonces disfruta ahí con tu papá. Recarga tus energías, recarga tu motivación. Porque allá abajo te está esperando todavía parte de tu misión. Y aprovechando que estás con tu papá, pregúntale cuál es tu misión allá abajo. ¿Qué te dijo?
Pues es que me dijo que tenía que ser feliz. Esa es la misión. Esa es la Pero... misión. Es más importante ser feliz que rico. Es más importante ser feliz que periodista. Es más importante ser feliz que político. Más importante ser feliz que cura, que monja. Tu papá tiene toda la razón. Esa es tu misión, ser feliz. Más feliz que una lombriz. Pregúntale a tu papá que cuál es el resto de tu misión. Esa es la más importante. ¿Qué dijo? Y cuando yo sea feliz, hago feliz a otro, y cuando sano, sano a otros. Ya. Ahí está tu labor de periodista, que es comunicadora. Es el término, comunicadora. Cuando tú seas feliz, comunicarás esa felicidad a muchas otras personas. Mira cómo te resumió tu papá tu misión de fácil. Pero yo no quiero ser periodista. Es que no es periodista, quítele esa palabra, comunicadora. Dile a tu papá qué opina de eso que acabas de decir, que no quieres ser periodista. Que esa no es mi misión. Esa no es tu misión. Estoy para cosas más grandes. Tú estás allá abajo para cosas más grandes. Ahí te respondió. ¿Qué más le quieres preguntar? Que como que no entiendo. No, listo, como que está bien la pregunta. Espera la respuesta. Que voy a ayudar a otros y voy a sanar a otros. Ay, te lo acaba de decir otra vez. Y hace un momento te lo dijo con otras palabras. Tú fuiste allá a comunicar la alegría. La alegría sana. Tanto que muchos científicos están convencidos de que la risa es un remedio infalible. ¿Esa es tu misión? Comunicadora de la alegría, comunicadora de la sanación, comunicadora del bienestar. Tener acceso a los medios y a los enteros también. ¿Qué más le quieres preguntar a tu papá que te está respondiendo todo? Es que no sé cómo. ¿Cómo? Le quiere preguntar a su papá por el yerno. No. Ah, no le quiere preguntar. No se atreve a ver qué opina su papá. Bueno. Pues pregúntele qué opina el yerno. Pues que puedo con algo mejor. Yo me quedo callado, esa no fue mi opinión. Esa fue la opinión de su papá. Y usted fue la que le pidió la opinión. Yo no le dije. Bueno. Muy bien. Aproveche y hágale todas las preguntas de una vez. Vea,
hizo falta 33 años para este momento. Aprovéchelo. Que me hizo mucha falta solo eso. Espera a ver qué te dice. Si te dice que ha estado contigo todo el tiempo. Pues que así va a ser más fuerte. Así vas a ser más fuerte. Sí. Y tiene toda la razón. El caminar sola te hace más fuerte. Sí, me hubiera gustado tener un papá. Pregúntale que si lo tienes. Pues sí, pero está ahí arriba. Sí, estoy aquí. Vea, eso se soluciona con 5 abrazos. Dígale a su papá que si le manda 5 abrazos. Dijo que sí. Sí. Entonces abrázalo. Tan lindo. Me quiero mucho. Entonces ahora que sabes que te quieren tanto, ¿subes bien alto la autoestima? Pues estoy contenta. Muy bien. Aquella tristeza que antes tenías, ¿la tiraste a la basura? Pues un poquito. ¿O quieres guardar un poquito para hacer un llaverito de recuerdo? Pues sí. Listo, entonces mande a hacer un llaverito con el poquito tristeza. Y yo pregunto, para tenerle que explicar a la gente qué es lo que hay en ese llaverito, no se complica usted mucho la vida explicando a la gente. Explicándole que es que era una tristeza que usted tenía antes. Y entonces preguntan, ¿y cuál tristeza tenía? Y lo que hace es enredarse usted con el llaverito. Pues que estaba muy solita, pero ya no. Entonces tire toda esa tristeza al basurero. ¿Para qué va a guardar? Bueno. Pregúntale a tu papá qué era lo que hacía que tus pies brincaran. Porque me cargaba. Listo, ya. Ahí te respondió. Sí. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. Eso es lo que produce la ansiedad, un temor. Encuentra qué temores tenías para que tu papá te los quite de una vez. Pues que estaba muy solita. Listo, temor a la soledad. Con esos abrazos que te dio tu papá, ¿ya eso quedó sano o que te dio otros 5? Pues sí, que no se vaya. Freddy, otros 5. Listo, entonces retira la ansiedad, no la necesitas. ¿Para qué guardar cosas viejas? Retira eso de una vez. Sí. Las tristezas, ¿las va a retirar todas de una vez? Usted empieza hoy vida nueva. ¿Para qué tristezas viejas? Sí. Me parece muy bien, tire todas a la basura. Waste, trash.
Get out. Temor al rechazo de costales con huesos. ¿Qué vas a hacer con ese temor que tenía que costales con huesos te rechazaran? No Exacto, para la basura también eso. Antes te, importa. anteriormente tenía rabias, enojos con costales con huesos. Tiramos también eso al basurero. Sí. Fuera, al basurero. Get out. Bueno, para que la reciban en los hospitales cuando se enferme, ¿qué vamos a hacer? A partir de hoy, muy paciente, muy tolerante. Sí, Listo, entonces la sí, sí. nombramos misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer con aquellas culpas de Tamarindo? ¿Retiras todas esas culpas? ¿Dónde las pongo? Vea, déjelas allá afuera, que cualquiera de esos que recogen culpas pasa, las recoge. Bueno. Listo, retiradas. Bueno. Muy bien. Freddy, tu suegra está por ahí para que Stephanie la salude. Lupe, búscala. Sí. Stephanie, saluda a la abuelita que está ahí. Qué linda. Mucha felicidad. Entonces sientes esa felicidad por todo tu cuerpo, por todo tu ser. Que sea la Stephanie más feliz de todas las canos. Qué linda. Bueno, abuela, llegó el momento de regresar de la experiencia a su nieta. ¿Se encarga usted o que se encargue su yerno? Bueno, abuelita Lupe, usted se encarga de regresar de esa experiencia bien feliz, bien contenta, bien llena de happiness por todo el body a su gran girl, a su gran girl. Entonces Stephanie ya puede regresar muy muy feliz. Full happiness. All body. New Sí. life today. Bueno. Entonces despídete de la abuela y despídete de tu papá. Bueno. Y abres los ojos como la más feliz de todas las contentas positivas. Bueno. ¿Cómo te sientes? Contenta, me hacía mucha falta mi mamá, mi abuelita, mi papá. ¿Y empiezas vida nueva hoy? Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver.